Recording in progress. Oh my God, I have to wait. I don't know how much I have to wait, but I have to wait. I mean, some follows. America, good night. Good night, teacher. How are you today? Good. Very good. And what happened to you yesterday? No tenía conexión. Really? Wi-Fi. You don't have Wi-Fi. Yeah, because you don't have light. You don't have light. No, you don't have electricity. Yeah, no. No tenía electricidad, le digo. No, y por eso no tenía Wi-Fi. Oh my God. Y con los datos no pude entrar, no sé por qué. Con los datos del teléfono. I don't know what happened. Quizás estaba en otra cuenta. Y por eso no pudo entrar, quizás con el Zoom. No estaba en otra cuenta. A ver. O sea, no me tocó volver a entrar porque no lograba entrar a la primera. Con la Ah, ok. Hello, good night, teacher. Good night, Nuria. Janira, good night also. Good night, teacher. Sophie, anda, tráeme los lentes. Eloisa, welcome. You look tired. Teacher. Hi. No vamos a escuchar la cadena nacional. So sorry. I would like, but I can't. I know when somebody told me that today it's going to speak the Mr. President. But so sorry, I can't. I hope that everybody's going to be here and not trying to tell me, okay, teacher, you know, I don't have internet. I don't have computer. I don't have something just to be listening that the president speak. I mean, you can be a class and with another headphone here, I mean, listening. But if you do that, you are not going to be paying attention. I mean, I think so that always he recorded. I mean, always you are going to find the national, I mean, the national TV program or the national president speech in Facebook. No, I like. No, I, perdón, ¿cómo es? I don't like. I don't like. No, I mean, but if you don't want that somebody tell you, I mean, somebody tell you, so you can go to Facebook, I mean, live repetition, and after you can listen to the president, okay? Because I know, but this is the schedule that we have. I know. I mean, we have to be here. I was thinking today. I saw and I was surfing on my Facebook maybe half hour ago, and I was watching Mr. President was posting. Okay, the Cadena Nacional is gonna be at 8 o'clock, I mean, something like that. But I have to be here. Okay. Okay. Good night, girls, because I just have girls today. There are no men. Okay, just girls. So, Jorge, you are the first man here. Good, Jorge. Okay. As always, we're gonna start with the attendance, and that's it. Meanwhile, we are gonna wait for the other. Okay, America Beatriz Garcia Herrera. Present, teacher. Good.
Ángel Eduardo Moreno Canales. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present, teacher. Good. Eloísa Beatriz Mercado Mancía. Present. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Flor Idalia Turcios Luna. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present, teacher. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Good. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present, teacher. Good. Ruth Joana Alvarado Gaitán. Ruth Joana. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present, teacher. Good. Sara Carolina Jiménez Flores. Sonia Elizabeth Reinado Monterrosa. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Joana, no me escucho. Ruth Joana Alvarado Gaitán. I mean, se desconectó quizás. Yeah. Yeah, he's telling. It's raining strong and teacher, me conectaré, pero me siento más bien en clases. Okay, vamos. I will try to remember when I'm in class. Okay. Okay. So, ay, kids, algunos los veo cansados y enfermos. So sorry for you. I appreciate that everybody is doing a good effort. Aprecio que cada uno está haciendo un gran esfuerzo. Y apenas es martes. So sorry, today is Tuesday. I know that this schedule is very tired. I mean, that's why I'm gonna try to do my best to teach you. Okay, yesterday I started, we studied about what we were discussing in the last class. I don't remember. I was making some questions about, I remember. Okay, we were discussing about questions. I have to give to you answers and you have to give me some questions. Okay, that's why. America wasn't here. Eloisa, I think sir, wasn't here. Janira, I did with you. Katia, I did with you. Sonia, lo hice con usted. Did I ask you? Yes. Yes. Okay. Salvador, I think so. Nuria, did I? Yes, you were the last one, no? Sí, Nuria? I don't remember. You don't remember. Okay, so then I will give it to you an answer, and you have to give me, a question, okay? As by example, your boss has a meeting at 8 o'clock. Question. Esa es la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? What time? Exacto. Does she? Perfect. Does she? Miren.
Have a meeting. Good. Have. Recuerda el verbo. Have a meeting. What time does she? Okay. Have a meeting. ¿A qué horas tiene ella la reunión? Good. Fátima, did I ask you yesterday? Thank you, Nuria. Did I ask you yesterday? Okay, teacher. Thank you. Did I ask you yesterday, Fátima? Sorry, teacher. Good night. Yes, you asked me. Oh, thank you. Good. You did. Okay. Diana, did I ask you yesterday? Yes. Yes, teacher. Okay. So, well, we are gonna change the, I mean, the type. I mean, yesterday we were talking about review, and we were discussing about prepositions in or not, prepositions of time, and I mean, tengo un problema con el inter. Oh my God. Okay. Good. Bueno, perdón una vez más, voy a decirlo. Welcome again to the English National Program for Work. This is for good, Joanna. This is for IMSA 4. And welcome today. As I told you, I see everybody is a kind of tired. Some of you maybe are sick. But I appreciate the effort that you do because you are here in class, I mean. And as I told you, I hope I will do my best to you learn, for you to learn. Okay. After that, I was explaining to you that yesterday we were in a class of review. We were reviewing the WH questions, questions like what, who, why, where, how, these kind of questions. We did an exercise. Okay. Good. And okay, in that we were learning during the unit number 3. I appreciate that everybody did the exercises. Good, thank you for that. And as you and as I saw, I think so that almost all of you have understood the topics because almost all of you have good grades. It is good for me. And then the unit number 3 was about WH questions, what time questions, and the kind of questions, the prepositions of time in or not. So just a curious tip. Ayer estábamos discutiendo about si es in Christmas, on Christmas, and at Christmas. Y recuerdo que yo les dije al final que era at Christmas, pero todavía no he quedado así conforme. And I was making a researching, estaba haciendo una investigación, making a researching. Y vi foros, vi contestaciones. Y la verdad es que no hay un consenso. Dicen que, por ejemplo, se usa at Christmas porque es el day, pero dicen que es in porque realmente era una época seasonal, I mean, era como una época. Dicen que antes, no sabía yo, y ese fue un dato curioso para mí, you celebrate for 12 days, se celebraba por alrededor casi de 12 días, o sea que se celebraba desde el 25 de diciembre en Bretaña y en algunas partes de Europa hasta el 6 de enero, o sea que eran 12 días, era una temporada, llamémosle así, por eso le quedó in Christmas. Luego dijeron que cuando se redujo nada más al momento de Navidad, le ponen at Christmas, y cuando le ponen un día, dicen que es on Christmas Day. O sea, solo para que lo tengan. ¿Y con cuál nos quedamos? You can decide. Si le ve day, quizás le pone on. Si ve Christmas, dejémoslo en at, porque hoy quizás sea reducido a la mera, digamos, a la mera Navidad, como le conocen, al mero, y realmente Navidad es como el 25 de diciembre, específicamente solo ese día.
pero that's the point. Now we are going to start the unit number 4. Esta es la última unidad de este módulo. Recordarles que tienen que enviar the documents. You have to ask to the Human Resources Department that they can send to Inglés Corporativo the documents for you to be inscribed in the second module, okay? After that also, you are gonna receive in your email a survey about INSAFOR. Please don't do it, okay? We are gonna do on Monday. Okay, we are gonna do the survey the next Monday. It's gonna be because, I mean, I don't want you to commit any mistake because this is very important for us, the survey, for me and for Inglés Corporativo. That's why, please, I beg you, no? I beg you, se lo suplico, I beg you, if you see the survey, please don't do it. Huh? Don't do it, no lag. Okay? Chat, I have chat, let me see. Okay. After that, we are gonna take time and we are gonna go for the topics of the unit number 4, okay? We are gonna start with unit number 4. This is the last of your manual. This is the last of this module. After you have to go to module number 2. So I'm gonna start to change my screen. And you are gonna see, oh my God, what is this? Yeah, this is, sorry. Okay, again, English for Work Program, basic module. Number, this is session number 16, okay? This is session number 16. Esta es la sesión 16. Okay, how to use preposition of place. ¿Cuáles eran las preposition of time que estábamos viendo? ¿Quién se recuerda? In, on, at. Yeah. Pues lastimosamente, si les costó, ay, ¿cómo le digo esto? How can I say this? Vamos a cambiar ahorita y vamos a ver. Vamos a ir otra vez a in, on, y at. Okay. They are used also for place. Okay. También in, on, at, they are prepositions that they are also used for place. And they have almost the same connotation. Es decir, tienen la misma connotación. At is very specific, okay? At is very specific, okay? At college, at home, at school, at the boredom, at the cinema, okay? At is very specific, okay? Es como lo más específico, okay? In, dijimos que era lo más general. Ojo, eso es como, I mean, como una forma de decirlo. No es que, como ya expliqué, el inglés tiene 100 reglas y 1000 excepciones. It means que podría a veces ser diferente, como ya lo expliqué con Christmas. Preposition in a taxi, in a car, in the sky, in the building, or in the tower, in a room, in the newspaper, in the garden, okay? Ion is on the way, on the radio, on the page, on a bicycle, on a ship, on a horse. ¿Cómo digamos podría ser una manera más o menos? Y por eso pongo esto aquí, lo voy a poner un poquito más alto. Mire, ¿y qué quiere decir? Todas son en, quizás en español, en el colegio, en un taxi, y en on es como en camino. How I can differentiate in English? In quiere decir que está más o menos algo dentro. On quiere decir que está sobre eso. Y at está en eso, pero tal vez no está sobre eso, sino que está
en eso, por ejemplo, I am at home. So yo estoy en mi casa, ¿ok? I am at home. Estoy in my room. Estoy en un cuarto, ¿ok? Entonces, más o menos para distinguir un poco. Por eso acá, igual, at the end of this week, al final de esta semana, yo les envío las 9 diapositivas, 10 les voy a enviar la review de la parte 10. Voy a enviar de la 10 a la 19. Ok. Preposition of place then means in, on y at. Ok. Estas son las más comunes. O sea, estas son las más comunes. Para decir que estoy en un lugar, at college, at home, at reception. Para decir que estoy, por ejemplo, en un taxi, en el cielo, dentro de un edificio, dentro de una rotonda, en el periódico, en el jardín. Y aquí es, ok, on the way. Do you know what is on the way? En el camino. O en estoy camino. De camino, exacto, de camino, exacto. Ya cuando dices también on my way es una expresión en English que dices on my way, o on way, on the way. Estoy, cuando le dice, ¿por dónde estás? On the way, estoy de camino. Okay, that's an expression, on the way. On the radio, on the page, on a bicycle. On es porque voy montado, por ejemplo, en el caso de la bicicleta. On a bicycle, se monta en un barco, en un caballo. That's why, okay. Parte de la pregunta que vamos a trabajar esta semana va a ser, where do you work? Que ya se la saben. Pero la otra es, where is it located? Que it puede ser cambiada por, where is your work located? Y puede tomar el lugar de tu trabajo. ¿Dónde está eso? ¿Ah? O dónde, where is your work located? Okay, where do you work? I work in... I don't know. I work in Adobe, por poner una marca, por poner un lugar. Where is it located? Is it located in Soyapango, on the Carmelo Street, Fifth Avenue, next to something. Así es la forma de contestar. Es decir, ya vamos a ir viendo. Teacher, pero yo no sé. Claro que sabe. Y vamos a ver, por ejemplo, otras preposition of place. Acá están otras preposition of place. Vamos a darle acá. Otras preposition of place. Y ustedes ven que aquí están siempre on e in. Over. Under. In front of. Behind, between, around, through, next to, near, far, from, to. When you go from my house to my work, from, desde, hasta, from my house to my work, from my work to my house, down, as my example, down, up, and among. There are others, okay. Hay otras. Estas son las más comunes. I don't know how many. I mean, pero estas son las más comunes. Estas son las más comunes that we are going to use when you are describing places. As by example, when you are describing a... Teacher. Hi. How can I identify the difference on, over, and up? It's very hard, pero on casi siempre es que está algo, está sobre, pero tal vez no está arriba. Por ejemplo, cuando usted está sobre la calle, no está, realmente no está arriba de algo. Up es como ir arriba de algo, pero... No es, o sea, ¿cómo le digo? Por ejemplo, on, cuando tú estás sobre la calle, ¿cómo dices? On the street, estoy en la calle, pero no estás arriba de eso. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás arriba, se dices up. ¿Ah? Y luego me dijo over. Over quiere decir también sobre,
pero a veces indica como, muchas veces como algún, o sea, está sobre eso, pero no lo está tocando. Okay. Aunque, una vez más, agarre un diccionario y cuando ya empieza a go deeply, va a ver cuáles son las connotaciones, pero por lo menos para pequeñas referencias, on es cuando está, o sea, estás tocando algo, es decir, como le digo, on the street, okay, ¿dónde está el carro? On the street, pero ya usted ve un edificio, el señor está, por ejemplo, up, así como se llama la película, who watched up, ¿quién vio la película up? Okay, so you say up, that's it. Entonces, okay, igual, lo dice, por ejemplo, le voy a decir, quiero ver, aquí no está, pero, va, between and among, ¿cuál es la diferencia entre between and among? Los between dos en es en medio, en medio. ¿Y among? De... a un lado. No, como, como en grupo, medio. No sé. Las dos son en medio de, Eloisa. La única diferencia es que between es entre atrás. Dos y among es entre varios. Cuando tú estás en medio, pero de una multitud. I am among. Pero cuando estoy entre dos, es between nada más. ¿Ok? Eso es lo que pasa. O sea, entonces, esas pequeñas connotaciones, pero eso le digo, pero digamos, si yo digo, usted dice, yo estoy en medio. Ajá. Pero en ese sentido el español no diferencia, pero el inglés sí, between es en medio de dos y among es en medio de una multitud. Las dos son en medio, pero uno es de dos y otro es en medio de la multitud. ¿Ah? That's it. Any other question, guys? Han venido bien preguntones, I like it. Me gusta que vengan preguntones. Any other question? No more questions? Teacher. Hi. Y Beijing, no sé cómo es que se pronuncia. Este, between. No, el de la par. Behind. Yes. Behind. Behind. What's the meaning? What? Sí. When you are... Detrás de mí. What's the meaning? Detrás de. Ah, okay. Detrás y de, throw. Por eso. Through es como atravesando, es también algo así como en medio de, pero es como atravesar. Okay, thank you. More questions? Guys? Near. This? Yes. Near. Es cerca. Yes. Es cerca. Pero tampoco está, o sea, es cerca, puede ser más cerca que estar al lado. Next to es al lado de. Uh-huh. Okay. Ok. O sea, que near es como los, near es cerca, far es lejos. Ok. Aquí los contrarios también, down es abajo, and up es arriba. Ok. But down es abajo y under es debajo, no es abajo, es debajo, que es diferente, ok, under es debajo, ok, down es abajo, ok, you got it guys, let's gonna see, veamos. Vamos a detener un poco. Dejo de compartir. No sé. Elija algo que esté cerca de donde esté y use una preposición para empezar. Cualquiera. No sé. El libro, el zapato. No sé dónde está. Si está ahí en el orden de su cuarto. Usted puede decir el zapato está debajo de la mesa. Qué sé yo. El lapicero está a la par del cuaderno. El cuaderno está sobre la mesa. I don't know. I mean, just... An expression I need. Solo una expresión necesito. Sorry, Eloisa, you are the first one on my screen. ¿Recuerdes? Ajá. My pencil is next to the computer. Okay. Thank you, Eloisa. Good. Recuérdese, y si no sabe cómo decir algo, how do you say?
How do you say this in English? Miss Martinez. My cell phone is on the notebook. Okay, it's okay. Miss Vargas. My TV is good. Between. Good. Off my bed. Between off no. At. No, off. I mean between off. No, perdón. Sí está bien. Between off my bed, pero solo en qué? Porque ahí dice entre mi cama y. Ah, no, frente quise decir, pero. Ah, es in front of. Ah, in front of. In front of, that's it. In, my TV is in front of my bed. Okay. Good. Thanks. Sara? Just the glue is on the table. The what? The glue is on the table. Glue. Glue. Pegamento. Blue. 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 Okay. Miss Portillo. Blue. Yes. My computer is in front of me. It's in front of me. Good. Yanira. My bed is near to the table. Okay. It's near. Often near of the table. America. The cell phone is on the floor. On the? Floor. Floor, yeah. Floor. That's floor, 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 yeah. Floor, floor, floor. Floor. Mr. Floor. Mahano. Floor. Floor, yeah. I was just remembering. My speaker are between. Between? My speakers. Sí, está bien. Pero dice, mis qué? Mis bocinas están en medio. ¿De qué? Cuando usted dice en medio, tiene que decir algo. Por ejemplo, en medio de la computadora. ¿Ah? In my computer. Between of my computer, pero aún así está bien, pero como que cuando dices between está entre dos cosas, ¿me entiende, Mauricio? Ah, ok. Uh-huh. Entonces sería my speaker are between my computer. ¿En? En my computer. Pero si me está diciendo my computer, o sea, tiene que estar en medio de dos. O sea, es decir, yo digo between cuando algo está en medio de dos cosas. Generalmente. O demás. Pero yo me imagino que usted me dice, mis bocinas están en medio de la computadora. Me imagino que si solo me dice de la computadora, están ahí como en medio metidas. Por eso es que es diferente si usted me dijera, por ejemplo, mis bocinas están en medio de la computadora. Y qué sé yo. Y el CPU, por ejemplo, o el monitor y el CPU, que es diferente. Ahí ya entiendo yo que está el monitor, el CPU, y en medio están las bocinas. ¿Do you understand, Mauricio? Sí. Entonces sería my, my computer are between the bus, the speakers. The speakers. Ah, perfecto. Ahí sí, ya entendí. Mi computadora está en medio de las bocinas. That's different. Very good, Mauricio. Okay. Jorge. My notebook is on the table. On the table. ¿Cómo se dice mesa? Table. Is yeah. On the table. Uh-huh. Salvador. Hi, teacher. Hi. The food is over the kitchen. The food. That's it? Uh-huh, the food. Yeah. Food. A ver, repítamelo otra vez. The food is over the kitchen. Over the kitchen. Mm-hmm. La comida está sobre también. Uh-huh.
sobre on la, la, la cocina. Ajá. Ángel. Hi, teacher. Mm-hmm, Ángel. My mouth front to in the table. Sorry? My mouth front to in the table. My mouth is on the table or is in front. That's it. Mm-hmm. In. In. Está dentro. No, perdón. Is. Is. Está. ¿Dónde? Is the table. No, pero vaya. Oiga lo que me está diciendo. My mouth is. Ajá. Is front to. Ah, is in front of. La expresión es in front of. Cuando dices enfrente de, la expresión completa es in front of. Esa es la expresión completa. In front of. Esa es la expresión completa. In front of. Ajá. Diana. My dog is next to me. Excellent. Good. Joanna. Hey. Hello, teacher. The checks are on the desk. Good. The checks are on the desk. Very good. Sonia. My notebook next is next to my case. Kiss. That is kiss. This is Yes. Okay, kiss. Very good. Uh-huh. I mean, ¿quién me falta? Nobody. Nobody? ¿Alguien no le ha preguntado? Hey, say hello. No, o ya les pregunté a todos. I am checking something. Let me see. Ah, that's it. Okay, that's the way to use the prepositions, girls and boys. That's the way to use the preposition. I mean, tiene que ya ir ubicando. Hoy vamos y recuérdese de la... No, ¿quiere recordarse su trabajo? No, you don't want to. You don't want to remember about your office. Where do you have the things? ¿Dónde tiene las cosas? Ya que este es inglés para el trabajo. Recuérdese, aunque sea de algo. Yo sé que, mire, cuando vengo a la casa, a la clase de inglés, you know, I don't want to remember my job, but you have to, I mean, in order to practice your English. Recuérdese algo que esté ahí en su oficina y diga, pues, ya vamos a ver ese vocabulario. Y si no sabe, please ask me, hey, teacher, how do you say something? That's the way that we are going to learn, okay? Pregúnteme, mire, ¿cómo se dice esto? Ajá. Empecemos, hoy voy a empezar de arriba para abajo para que no me toque a la pobre que está en la primera fila. Salvador. Hola. Hi. Hi. My motorcycle is in the parking. In the parking lot, exacto. My motorcycle is on the park in the parking lot. Ajá. Ángel. Hi, teacher. Hi. My laptop is my laptop is frente a mí, ¿cómo digo? In front of me, good. It's in front of me. In front of me. In front of me. Janira.
Hi, teacher. Where are you, Yanira? The Zoom is moving like here, like here, like here. Okay, tell me about your job. My desk is in front of the door. The door? Door? Mm-hmm. Yes. Okay, good. Ay, ya ve. El escritorio está frente a la puerta, o sea que es la que sale más rápido when you have a chase. When you have an earthquake, come on, let's go, she says. Yes. Okay. Diana? I am between the plumbing and jardinería department. Perdón, repítame los departamentos. Jardinería y fontanería. Ah, plumber. Estoy en medio. Gardener, that's it, gardener. And gardener. Plumber, I think so. Plumber, plumby. I think so there is plumber. Oh, plumber es plomero. Dice que es plum. ¿Qué le parece? Plumby. Plumby. Ah, pues sí, plumby es plumby. Eso es plumby. Exactly, that is plumby. Plummy, plummy, plummy. ¿Está correcta? I want to see plumber, small muscles, little. I want to see because no me aparece plumby, fíjese. Plumby. Es que lo puse en el traductor, cómo se ponía fontanería y así me apareció. De verdad, ay, no es el traductor. Está malo. A veces. Plumber, small muscles, Argentina, to recording a plumb line, properly down right now. Horn, which is chest, with sounding plus lines are to seal with lead is, but it's plumbless, no tiene el diccionario, no dice, yo lo, vamos a investigarlo, tendría que ser plumb department, maybe, departamento de fontanería, plumb department, plumb, okay. Pero es comería, sí, es pero plumb. Estaba bien como lo hice, sí, ajá, lo que es gardener, okay. Gardener, que es jardinería. Ajá. Okay. Plum. Plum and gardener. Between plum and gardener. Okay, good. Okay, Diana, gracias. Quiero ver. Joana. Otra vez. Yes. Ay, no, me perdí entonces y ahora. Perdón. Bueno, oiga entonces a los demás y después voy por usted, Joana. Okay. Pero, perdón, pero ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Estamos usando las prepositions, Joana. Las de on, las preposition como, sí, pero esas son unas que las puede usar, pero también estamos ya en las otras preposiciones como next to. ¿Y esas cuándo las vimos? Las vimos aquí ya en una lámina, Joana. Es que fíjese que tuve problemas del internet, se trababa mucho al principio. Te voy a compartir un poco así a la rápida, Joana. Ajá, ajá. Ok, para que lo vean todos. Mire, acá está, Tómele captura y aquí decíamos que... Ahorita. Sí. Vale, decíamos vaya, que... Vaya, déjame captura. Y ahí, pues, cada una de esas, dijimos, tiene de acuerdo al dibujito, si está detrás, enfrente, a la par y todo eso. Ay, sí que no era la que yo le dije. The chefs are on the desk. Ajá, pero hoy ya no estamos con lo de la casa o con algo. Necesitamos algo de su trabajo. Estamos ya relacionando al trabajo, como, no sé, en su oficina, la, qué sé yo, la engrapadora está a la par de la computadora. Vale, voy a pensar. Otra vez. Okay. I'm gonna see who moves. I mean, Rocío. Hello, teacher. Ajá, Rocío. Can you repeat, please? Hey, guys, where are you now? Where are you now? Please come again to the class. Okay, estamos haciendo, Rocío, a sentence using things that we have in our work. I mean, you have to remember your office and things that you have in your office. I mean, the stapler is next to the computer. I mean, the computer is on the desk. I mean, that's it.
The office administrative is between what is the meaning of bodega? How do you say bodega? How do you say yes? You say warehouse. Warehouse es una, por ejemplo. Exacto, warehouse podría ser. También es store, que aunque es tienda, el verbo es también almacenar. Store. Ah, ok. Storage es embodegar, storage. The administrative office is between warehouse and garage. In the garage? Okay, that's okay. That's okay, that's okay, that's okay. Nuria? My desk is in front of the window. Yes. Repita la oración. My desk is in front of the window. Exactly. Okay. Good. Mr. Majano. The printer is on table. On the table, good. Table. Jorge. Hi, teacher. Hi. I am building the living room in the room. Sorry, the thunder. I mean, el trueno me quedó, no sé. Repita, sorry. The thunder was scared me. The thunder scared me, you know? Sorry, Jorge. I am building the living between the living room and in the room. Bedroom. ¿Perdón? Living room está tomando las partes de la casa. Living room es la sala. Uh-huh. Y el dormitorio se dice bedroom. 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 Ajá. Bedroom. Ok. Se la vamos a valer, niños, porque él es un hombre de negocios y ahí tiene su. His office, ok. He's a businessman, ok. América. Yes, teacher. Ajá, América. También usted no. You have an office. The pins are in the cabinet. Okay, the pins. Good. Good, good, good. I know. Fatima, you have done? Yes? No? No, not yet. Okay, good. Do it. My desk is next to the accounting office. To the accounting office. Yeah. And in front of general manager office. Okay, good. Good, good, good. So, Sara. Hello, teacher. My pencils are next to the computer. My pencils are next to the computer. That's it? Mis lápices están a la par de la computadora. Okay. Eloisa. My computer is between the phone and scanner. Okay. That's it. That's the way, kids. There's no another way. Let's gonna start to work in a worksheet, okay? Vamos a empezar a trabajar un poquito la worksheet, pero antes quizás I'm gonna go with the attendance, okay? Mm-hmm.
10 to 9, close to 9. Oh my God. Names first. Okay. Ángel Eduardo Moreno Canales. Presente. Good. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. He's not at home yet. Claudia Carolina García de Contreras. He's not here. He's not here yet. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. Good. Floridalia Turcios Luna. Yet. Jennifer Alexandra Nieto. No here. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present, teacher. Good. Sara Carolina Jiménez Flores. Present, teacher. Good. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Good. I accomplished my promise, Vicky. Good. So, let's gonna review yesterday's, preposition of time and preposition of places. I'm gonna start to work with a page, okay? Let me see. 16. Okay, guys, there you have. We are going to start to work on the page, okay? This is a long page. You can start to work in groups. I'm going to create four. And I'm going to start with the sessions, okay? ¿Qué tiene que hacer? Contestar every single part, okay? Mauricio, Angel, and Vicky, you have to get into your groups. Angel, ¿no le aparece entrar? ¿Cómo no? Vicky, I don't know if you can go. If not, if you prefer, I don't know if you feel that you cannot be participating. I think so that you can stay here. In the kitchen. Okay. You have to distinguish between of place and of time, ¿verdad? Yes. Pero las mismas, o sea, solo el uso, you have to distinguish, pero son las mismas, ¿ok? Okay. On the floor. A ver. In the floor. In the floor, at the floor, on the floor. In Japan. In Japan. Ahí hay algunas, si ustedes ven, arriba también hay una pirámide que les muestra un poco cómo se usa.
les da algunas nociones de cómo se dice. En Japón. Ah, ¿verdad? Porque la misma pirámide me está diciendo, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿verdad? Yes. Dígame, Rocío, la veo así dubitativa, I mean doubting. At the kitchen, teacher. At the kitchen. Ya quiere que se la reserva, Rocío. Come on. I'm gonna tell you. On the kitchen. Ah, lo que pasa es que estamos en las partes de la casa, ¿verdad? Ajá. Es in, porque es dentro. Ah, no sabía. Dije. On the floor. Come on, I'm leaving. Tengo que irme a las otras sesiones, Rocío. Only this, please. Perdón, que me están solicitando ayuda. I'm gonna be back again. Continue. Commit the mistakes, Rocío. Come on, commit the mistake, and after we are gonna discuss if it's good or not, okay? If it's right or wrong. Recording in progress. Questions, guys, girls. What is shop? But please don't take her into account. No la tomen en cuenta porque Vicky está ahí como que. Ya está ahí. What's the meaning? Shop. Sorry? What's the meaning? Shop. S-H-O-P. Is it shop? S-H-O-P. P.S. Chops, compras. Chops. The women, the women likes. Lo que les gusta, dicen a las señoritas. Go shopping. Chops, las tiendas o ir de compras. Oh, okay. That's it. Shopping. Shop, es que shopping es compras. Shopping es de compras. Chops son como tiendas también para comprar. Ah, okay. Ajá. In the shop. I don't know, girls. You have to commit the mistake, and after we are gonna make, we're gonna answer. Please, teacher, just one. Just this one. In the shop. I mean, you have there. I mean, remember that you have there also a pyramid. Tiene ahí una pirámide que le indica un poco, ¿verdad? En la paginita. Okay, time, place. Exacto, ya ves, esa pirámide, no solo en la página, también le indica la... Number 8, on the Baker Street. On the number eight. On the Baker Street. See, Baker Street. On. Yeah. Uh-huh, kids. Do you have any question? There is a pyramid. Ahí hay una pirámide arriba chiquita al principio de la página que les da algunos tips sobre las preposiciones otra vez, niños. Mm-hmm. ¿Ah? Eso les puede servir de guía. No solo en la página, ¿ok? You have a guide. No questions. No, teacher. Excellent. No. Smart students. I like it. Only because. Number two. Questions. Number two, on the evening. Number two. On the evening. In the evening. Yeah, remember, in the morning, in the afternoon, in the evening, oh my God. Y además, you have a pyramid there. Tiene una piramidita chiquita arriba que le indica más o menos algunas cosas. Ah, tiene que... ¿Verdad? El de no verba.
También. Y ahí le puede dar varios tips. De hecho, le da varios tips con referente a países, a jornadas, a día. Eso le va a ser más fácil. Ya sea, de acuerdo, en tiempo o place, ¿ok? Ok. Sería en la number three. Miren, entonces están mal las de las calles, porque acá veo que at es cuando da el número de la calle y on cuando solo dice el nombre de la calle. Entonces, va, en el la... mira, si no le dice el teacher que ahí está la pirámide, come on. Está en la página, la number página solo para trabajar, it's just for learning, ¿ok? Es el on, ¿verdad? En la number eight es on y nosotros le llamamos. What is? It's at. 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 At 31 Baker Street. You can go to the pyramid. Pueden ir a la pirámide. You can go to the pyramid and check on las cosas. On. On because it's a street. It's a. En la pirámide de Rocío dice at 25. Orange Street. Ya lo dije, cierto. You have to be the pyramid. The pyramid is gonna help you. Sí, es on cuando solo es la, el nombre de la calle y es at cuando me está dando el nombre de la calle y el número de dónde voy en la calle. That's it. Okay, thanks. Preposition of sign. Exactly. And place. Pero of time in of tiempo. In Christmas. Sí, ya expliqué eso, pero sí, en este caso es in Christmas. Ya expliqué eso. In the evening. Sería at Christmas evening. Where? Number three. The put in the correct prepositions. Es que tenemos duda en Christmas evening. Porque usted dijo de que si es más específico. O si habla de la día, de la temporada de Navidad, es at. Ajá. Pero entonces si la moneda número 3 es at. Let me see. Exercise number 1, number 2, put dinner in it. Es, sí, pero exacto, número 2, es at, o puede ser, sorry, ya. En las dos es at Christmas evening. Pero okay. ¿Qué es lo que le digo? Christmas es algo demasiado, o sea, hay discusión todavía, pues, ni los británicos ni los ingleses. Sí, yo estaba, como le digo, I was reading the forums. Estaba leyendo. Pero es correcto de las dos formas. ¿Perdón? Es correcto de las dos formas, si se dijera... Lo que pasa es que, ¿cómo le puedo decir? Yo le voy a decir que sí, pero por ejemplo, para lo que para un británico es correcto, podría ser que para alguien que sea de Estados Unidos no lo sea. Pero nosotros aprendamos como en la primera es at, dijimos at Christmas, o algunos dicen in Christmas también, y ya expliqué por qué. Entonces nosotros, para el caso, dejémoslo en in, solo en esa, ¿ok? Ok. Quiero ver, no, let me see. No, no quiero ver, pero es que tengo, aquí hay una duda, permítame. Quiero ver. There are three, two. Merry Christmas. Yeah. So, veamos. Ah, ya sé. I got it. I think so that I got it. 3, 4, yeah. 1, 2. That is, dejémoslo en at Christmas evening, I don't know why. Aunque debería de ser in Christmas, in, porque es evening. O sea, sí, pero dejémoslo en at. Vamos a saltarnos esa, o sea,
porque no vamos a llegar a un consenso en realidad. No es porque no me puedo, como le digo, hoy en la tarde me estaba yo con esa, me choqueó estar leyendo todo eso. Ok. Ok. En el nombre. In the sujeto y preposición. What? Sujeto y preposición, parte 3. Sujeto y preposición. Fine, what do we see sort of a preposition? No, siempre es preposiciones. Lo que pasa que there is some coffee y ahí es on, at, in. Y luego the shelf is on and it. Es decir, ahí son dos preposiciones. ¿Ah? What's the meaning of the shelf? Shelf, estante. Shelf es estante. Y ese teacher fuera tenía en el manual esa parte. ¿Perdón? Esa parte no está en el manual. Claro que sí, ya se la voy a mostrar, caballero. Lo que pasa que en el manual solo están las tres preposiciones generalmente. Pero si usted ve después, manda las otras. Es decir, bueno, es más, para que vea. A ver, dice, salgamos de la duda, pues, Jorge. Vaya, Jorge, para que vea, usted es privilegiado. Mire, on, in y at, que son las tres que vemos. Ya las van a ver otra vez más en la clase. Y ahí ve, pero ya después empieza como, por ejemplo, como otra. Después ya pide, por ejemplo, otras preposiciones. ¿Ah? Aquí solo dicen así a grandes rasgos, on, in y at, pero ya luego van a pedir otras preposiciones. Que okay, son, la, o sea, necesita describir, de hecho la unidad es, where do you work? ¿Dónde trabajas? Y necesita describir su trabajo. Es decir, cuando digo describir, ¿dónde está localizado su trabajo? Ya de ahí tiene que decir, ah, mire, mi trabajo está sobre la calle, que la calle, póngale la avenida María y la calle Siguanaba, número 50, por ejemplo, y a la par hay un árbol, enfrente está una venta de, qué sé yo, de elotes, a la par una venta de tacos, la, atrás está una pupusería. That's the way to describe. Entonces, por eso es que usamos all these prepositions, todas estas preposiciones. De hecho, ya les voy a enviar la otra hoja justo ahorita y van a ver, ya empezamos a describir algunas otras cosas relativas a eso. Ok, thank you. You're welcome. Es completar. What? Completo los espacios. Which one? Question, teacher. ¿En cuál? Fill in number three. Suitable preposition, número tres. Tiene los espacios con las preposiciones correctas. There's some coffee. Ay, déjalo, mamá. There's some coffee, yes. Aunque aquí creo que chef es más que estante. Ah, sí, pero sí es estante. Chef es estante. On. ¿Es posible? On. Bueno, si te lo dicen, pongamos on. Es... Ay, no. Y luego, there is some coffee on the shelf. Luego, at. No. At. No. Del. Es in. In. Porque dice que hay algún café en el estante dentro de la cupboard. Dentro. Which name? Ay, voy a buscar mi apunte. How do you say? How do you say what? And chemist. What? Chemist. Chemist. Ah. Chemist. Todas las generalmente las, ¿qué?
Casi todas las palabras, así como CH en inglés, casi todas, tienen la CH, se lee como K. Por ejemplo, cuando when you say architect, you say architect. Es architect. No dice architect, dice architect. ¿Qué? Architect. Architect. Dice, my friend works in a and in in a chemi no donde es un lugar, generalmente los lugares van con at. Exacto, es un lugar. My friend works at a chemist. In the town yes. Center. In the town center. In the town. Center. Es que está mal escrito, por ejemplo. ¿Perdón? Ahí está mal escrito, ¿verdad? No, caballero, para nada. Así es. Lo que pasa es que las hojas a veces son más británicas. Y en británico es center. Escrito así de primero, center. Y en inglés es center, escrito con la R al final. Esa es la diferencia. No es que esté mal escrito. Muchas palabras no están mal escritas, como por ejemplo en el británico trabajar puede ser, por ejemplo, labor. Con y en inglés norteamericano es labor, igual que color. En norteamericano es color. Oye. Y en británico es color. Francis. Color. No hay diferencia. O sea, Frank. En realidad. Entra Roger. Okay. Continue. Try to read the sentences. Al patio. There yes, to the backyard. Three. On the corner. Oh, chemist. Ah, por eso es para hablar. You say architect. Uh-huh. ¿Cuál es el punto? Ese es. Yeah. Number two. ¿Te oyó o ya lo había dicho, verdad? Yo creo que ya lo había dicho. Ah, ok. Good. But you remember, good. Ajá. My friend's words. Ajá. In a chemist. No, recuérdense que por los lugares es at. Chemist es como una química. Uh-huh. Es como un lugar donde hacen química. Entonces es... At a chemist. ¿Cómo se pronuncia? Perdón. Chemist. At a chemist. Yeah, at a on chemist. The town center. At the town center. Ah, no, allá no. It's in. In the town center. Yes. Teacher, sácame una duda. Dígame. Usted dijo que on era para los días y las fechas. Sí. Y que in era para los meses, años, temporadas o jornadas. Sí. Ajá. Ah, ok. Entonces, sí, ahí sí aplica el in. ¿A dónde? In the town center. Ah, pero es que ahí me está confundiendo porque the town center me está diciendo una preposition of place y me está dando una regla de time. Wow, son diferentes. That's why, Nuria. Ay, Dios. ¿Qué haré conmigo? But don't worry. You have to distinguish them. Y les envío la otra. Ahí va la otra. No, teacher. No more. No more, please. That's the way that you're going to learn. Oh, no. So sorry. Oh my god, don't cry. Please don't cry.
demasiada información. There, good. Oh, tenemos que seguir con la otra. No hemos terminado. No, termine esta. Siga con esta que tienen, van a tener 15 minutes more. Tienen 15 minutos más. Ok. A ver, vamos por la number 3. Ah, pues no, hombre, tiene tiempo. You have time. You have a long time. No nos ayude mucho, teacher. You have a long time. Ok. No sé. Aires, ya mandé la otra, pero terminen de trabajar. Por lo menos a las 9:20 vamos a empezar a trabajar la otra. Eso es para que no se aburran, no digan, ay, no, ya terminé y quiero trabajar en algo, ¿ok? I want to work something. Está buena. ¿Ok? ¿Questions here? No. Eso es para que no me digan como me dicen siempre, teacher, ya terminamos, ¿y hoy qué hacemos? You have 2 pages there. Está difícil, teacher. Come on, no, pues no, si se ayudan de la pirámide está bastante fácil, fíjese. Pero tienen que ir a la pirámide a estar viendo cuándo es cuándo, cuál es cuál. Ajá, es cierto, pero también yo, bueno. Ajá, ¿cuál vaya? Voy a, where is the doubt? ¿Cuál es la duda? Number 2, my friend words, ¿ah? Allí no entendemos. My friend works. Ajá. Sorry. My friends work at, porque es un lugar. Es como una química. Trabajan en una química. Bueno, yo decía que at iba en la siguiente, donde dice the town center, at the town center. No, ese es in. Oh, okay. Aha, druggist, an alchemist. Jesus. Thanks, teacher. Don't worry. There's a cinema. There's a cinema. In the corner. Oh, at the corner. At the corner. Si se aburren y terminan, ya está la segunda hoja ahí, niños. No, teacher. Todavía estamos aquí peleando. Teacher, ya terminamos. And now, what do we do? Entonces yo por eso dije, hoy yo veo que se aburren. I mean, you get bored. That's why I prefer 2 pages. No, teacher. I love it too much. Okay, number 4. Ahí está la segunda hoja por si acaso se aburren y terminan ya, ¿verdad? No, we need your help. Come on. We need that you explain us. questions. What is the preposition that we have four. To use when you say, and the exercise 4 in the number 1 sentences, number 1 exercise and doesn't normal, yes, and doesn't normally work on the weekend, on the weekend, the weekend. But esa ya la dije. ¿Cuál he dicho que es la primera? ¿Cuál es? Yesterday you said at weekend, but we have the word. Pero de es un artículo. Pero dije que es, pero de es un artículo, no es ni una preposición ni un adverbio, es un artículo. Entonces sigue siendo lo mismo. Es at the weekend. At the weekend. At the weekend. Tenemos weekend. Que borrar de la memoria el on the weekend. No, lo que pasa es que el no. De. Ah, sí, el on weekend sí se lo tienen que borrar. Ok. Ahora, yo dije ayer on, pero cuando es on weekend day, cuando yo sé qué día de la fin de semana es, que es diferente. Pero en este caso ya expliqué que weekend siempre lleva
¿Cuál, Rocío? At. At. Siempre, ya dije que at. ¿Ah? Pero como cuando que yo, por ejemplo, dijera, digo, ¿ah? Como que dijera on the weekend Saturday, in Saturday. On a weekend day, I mean, on a weekend day, yo ya sé, puede ser sábado o domingo, pero es un día del fin de semana, por eso es que ya cuando digo día cambia, pero cuando digo at weekend, solo es at. Ah. Okay. We got it. Thank you. But she had to work last Saturday. Cuatro. What? On Sundays, Mr. Smith stay at home and works in the garden. And works in the garden. Who, Mr. Smith? Yes. Where is that? Ah, on Sundays, Mr. Smith stay at home. Esa expresión ya la saben. Es sí, at home. At home. Uh-huh. And works. And works in the garden. Yeah, because it's a place. Es, okay. I think sí, so. Es que él me estaba diciendo que le repitiera la cuatro. Ah, okay. Mm-hmm. Four. Is at home and works in the garden. Works in the garden. Very good. Ahí está la otra hoja por si se aburren, niños. Ah, no, gracias. Solo por si acaso me dicen, ya terminamos, and we don't have anything to do. Ya terminamos, no tenemos nada que hacer. Okay. That's why you have the second page there. Continue, number seven. Lo voy a sacar de la sesión para explicarle la otra hoja, don't worry. Okay. Okay. Oh, I have a backache. Yes. Hallelujah. Hello. Good night. Hi. Good night. Goodbye, sorry. John. Teacher has a backache. Teacher, y me toca what? Quedarme a mí. Sorry? ¿O no entendí mal? No, hoy le toca quedarse a usted. Congratulations. The teacher has a backache. The expression. I don't know why. Why do I have a backache? Headache. No, but in my case, yes, I have a backache. Okay, I know that you have worked on that page and it was very good. Okay, now you have the second page. I'm gonna let me see if I can. Let me see something. I'm gonna share my screen. Okay. There you have. So this is the second page. You have here a map, okay? What do you have to do? You have to locate the things. Tiene que localizar las cosas. Por ejemplo, y no solo cuál es, empiece a preguntar. La pregunta es, where is the bus station? Okay, where is the school? Where is the gas station? Where is the theater? Where is the park? Where is the hospital? Where is the supermarket? Where is the stadium? Y obviously, before you start to ask and answer, you have to answer in this way. The bus station, okay? Entonces, aquí están, in front of, opposite. ¿Cuál es la diferencia entre in front of o opposite? In front of, dice que puede ser algo que tengo enfrente,
y opposite es algo que también tengo enfrente. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que opposite es cuando tengo algo en medio. Por ejemplo, veamos. Let's go así. Vaya, el museo está enfrente del hospital. Ok, the museum is in front of the hospital. Puede verlo, voy a hacerlo más grande. Quiero ver porque veo. Let me say. Mira, the museum is in front of the hospital. Eso es enfrente. But the coffee is opposite to the hotel. El café está en el lado opuesto porque hay una calle de por medio del hotel. Ok. That's the difference between opposite and in front of. Behind. ¿Qué es behind? Detrás. Next to. A la parte. Y between. Entre. Calle. Perfecto. Entonces, aquí tienen las preguntas. Traten de preguntarse. No solo. ¿Y cuál es? Pues, the bus station is. Y dice, ¿cuál es the bus station? Aquí tienen para lucirse y preguntar, para hablar mucho inglés. Ok, dejo de compartir y volvemos a nuestras sesiones de grupo. Let's do it. Joanna, I see you afflicted because you have to stay today. So sorry, but today is your day off, no? La veo afligida porque se tiene que quedar, pero hoy es su día libre. It wasn't, usted me dijo, and I remember. Pero sería the bus. Come on, ¿cómo es, Angel? Where's the French? Oh my God, where are you the best? Come on. Okay. The bus station. O que, Miss Portillo le pregunte, where is. Ajá, okay, veamos. Okay, Angel. Angel, where is the bus station? Y ahí usted responde y podemos de un solo contestar. The bus station is between the police station and the cinema. Veamos. Bárbaro. So good. Oh my God. So, ya ve. Es más fácil así. You got it. Ya ve. Ya aprendió inglés y rápido lo dijo. Very well, Mr. Canales. That's the way to work on. Esa es la forma de trabajar, no, la número uno es, la número dos es. Come on. The space is between the police station and the cinema. ¿Quién le preguntó, Noria? Eloisa. Oh, vaya, pues. I don't want to hear that you are speaking in English. Where is the bus station? Where is the bus station is? Excellent, good. Where is the bus station? Can you help me? Where is the ProAmerica Bank? Okay. Is the ProAmerica Bank next to the hotel. Marriott Hotel. Ajá. Yes. ¿Y eso dónde está? Yo no sé. En centro comercial, ¿cómo se dice? Mall. Next to the mall. The mall, la Gran Vía. Gran Vía Mall. Exacto. Entonces, ya ve, hacia eso vamos. Come on. That's why. Okay. A ver. Where is the school? Where is the school? Exactly. Is Salvador? Salvador, where is the school? Yeah, the school is Mucho hablan aquí, por favor, hagan silencio. I'm gonna speak.
Too much speaking. Come on, vamos niños, pregúntense. Es que nos encuentra escribiendo. Ya va, Sonia. No, pero pregúntense, es más fácil que se pregunten y todos respondan. Por ejemplo, en la primera, América, where is the bus station? Ay, es que no sé. The bus station is between. Exacto, is between. Vaya, oiga lo que dice Sonia. The bus station is between. La ubico en el mapa, América. ¿A dónde está pero la bus station? Pero ahí, vaya, pero ahí. Ajá. Sí, la bus station, ¿dónde la ve usted? Está entre la policía y el cinema. Que es between. Así vamos trabajando. ¿Sí me entiende, América? O sea. Ahí es entre. Exacto. Está entre o en medio de la policía y el cine. Sí, que es between, ya lo dijimos. Between es en medio de. Between, en medio de. Exacto. Next to es a la par, in front of, enfrente. Opposite es opuesto, que está enfrente, pero una calle lo divide. Y behind es detrás y todo eso, Eric. ¿Nos vuelve a repetir eso, por favor, teacher? ¿Cuál de todo, Jorge? Los next front. In front of es enfrente de. In front of, okay. Exacto. Next to es a la par de. Opposite. Opposite es enfrente de, pero cuando hay algo en medio. In front of, enfrente, pero cara a cara. In front of, in opposite es enfrente, pero hay algo en medio. O sea, como de frente sería, ¿verdad? Exacto, vaya, si lo quiere poner así, de frente, pero no está enfrente, sino de frente, va. Esa podría ser una. En realidad, literalmente es opuesto. Está en el opuesto. Ok. Uh-huh. Opposite. Exactly. Hoy sí, vaya, pregúntense y contesten, ¿ok? Pregúntense en inglés y contéstense. Next to the what? Where is the next? Siga, Los... Carlos, siga, sorry. Where is the stadium? Where is the stadium? Stadium. Stadium. ¿Cómo se dice? What do you say? What did you say? Oh, how do you say? How do you say con respecto a? Ah. Por ejemplo, decir con respecto al teatro. Ah, bueno, no tendría que usar la expresión. O relación. Ajá, ah. Pero related to podría ser relacionado a, pero no. Ya entiendo su punto, sí entiendo el punto al que quiere decir, o sea, con relación a, relacionado a, pero no sé, fíjese, primero que en inglés, no sé si lo usamos. No, bueno, entonces por eso es más claro, digamos, en el sentido de dónde está el teatro. El teatro está en medio de, a la par de, enfrente de. Sí, no nos compliquemos. Ok. No, lo comprendo, Carlos, pero en inglés no se usa mucho, por lo menos. ¿Ah? Y en ese caso sería... fácil lo que dice ahí, así como está la expresión. Por ejemplo, si yo le pregunto a Yanira, where is the church? Where the church is behind the school. Behind the school, right? Así. Okay. Okay. What's up? Teacher, when we can use the preposition opposite? Ah, lo expliqué, pero opposite es lo mismo que decir enfrente, pero cuando hay algo en medio. In front of. We can use in the sentence. ¿Cómo? The coffee is opposite. In the gas station. The hotel. ¿Cuál? Hotel. Coffee. The coffee. The coffee is opposite the hotel. Yes, that's it. Exacto. The coffee is opposite the hotel. ¿Por qué no está enfrente? Porque no está, porque de frente es como face to face, cara a cara.
no hay nada, digamos, en medio. Y opposite es cuando está de frente a algo y hay algo, digamos, generalmente lo que dicen los norteamericanos, una calle en medio o algo. Teacher. Hi. Van far in front of us. Oh, ¿verdad? The bank and the park. Depende. Porque el banco está behind the park. Pero el park está in front of the bank. Ajá. Exacto. Teacher, teacher, in Hi. This case, let me see. The bank is behind the park. Yes. And gas station? Uh-huh, what? It's behind the hotel. The gas station, let me see. Yes, also we can say that. Sí, porque el hotel es grande y sí podemos decir que está detrás. What about the stadium? The stadium? Is, what about the stadium? Is opposite to the gas station? Yes. Or, yeah. Yes. Vamos, ustedes tienen que responder. We can stay behind. Huh? We can stay behind, right? The stadium? Sorry, I understand. Vaya, a ver, volvamos entonces a la pregunta. Pregúntemela, vaya. How can I say that the stadium is... Where is the stadium, oh, you say? What is the correct? What is the correct? That the stadium is behind to the gas station or the stadium is opposite to the gas station? Okay. Opposite. Okay, thank you. Okay. Solo querían resolverla correctamente. Come on, ask. Pregúntense. ¿Qué es? Okay. The pharmacy. Where is the pharmacy, Eloisa? The pharmacy is. Is between the cinema and okay. What about America? I'm here. Tenemos un problema. What's the problem, America? Come on, tell me. Number five. What's up? The park is the bank. The park is the bank. The park is, uh-huh. What do you think? Diferimos. ¿En cuál? En la respuesta. Vaya, ajá. What do you think? ¿Qué piensa usted? Que está in front. ¿Y quién difiere? Who differs? Me. Sí. Sonia. Sonia Mauricio. No, está bien. Ok. Behind. Ver, usted dice behind. Yeah. Lo que pasa es, o sea, en realidad, ¿cómo les puedo decir? A ver, lo que pasa es que tienen que saber la pregunta, porque es cierto. O sea, la pregunta es, el parque está, en realidad el parque está enfrente del banco. Pero el banco está detrás del parque. Esa es la pregunta. Esa es la confusión. Sí. Detrás, o sea, ¿verdad? Exacto. El parque sí está enfrente del banco, pero el banco está detrás del parque. That's the point. ¿Sí me entendieron? Ok. Elizabeth, sí. Mauricio. Entonces se está preguntando por el parque. Exacto. Uh-huh. Y entonces el parque... Enfrente. Exactly. That's it. The park is in front of the bank.
¿Sí? Entonces ahí la pregunta es, o sea, es cierto, cuando veo las dos posturas digo, ¿cuál es? Pero como aquí me baso en la pregunta, where is the park? Ah, the park is in front of the back. Exacto. Pero pregúntensela, niños, pero that's okay, ¿ok? Okay. Ajá. Question, teacher. El opposite, ¿cuándo lo debemos de usar? Esa, buena. Cuando tengo algo que está enfrente, pero tiene algo en medio. Por ejemplo. Está en la calle. O sea, exacto. Exacto. Por ejemplo, en el mapa, el hotel está opposite de café. Ya. Pero, por ejemplo, en la parte del parque, the park is in front of the bank. Entonces sí, en front sería. En front. La de post office. Thank you, teacher. Ok. Last round. Entiendo. What? Spanish. Teacher, we want to understand, and that's why we are speaking Spanish. We are what? Speaking Spanish. We have to learn. We need to understand. What do you need to understand? We need to understand the meaning when we have to use each preposition in each. In each case, I mean, yeah. Which so next to it means that. I mean, I don't know. I mean. Next to es a la par. I mean, you are, están españolizando, pero sí, next to es a la par. Ya les dije, pueden oír música, eso les va a ayudar. Ya les dije la famosa canción, hoy sí. Living next door to Alice, viviendo al lado de Alicia. That's a good song. Living next to? No, living next door to Alice. Ah, next door to Alice. You never have heard? ¿Nunca la he escuchado? I think. Dice, I don't know where she's living or where she's gonna go. I can't tell you. And I never, in the 24 years I was living door to Alice. 24 years waiting for a chance. Yeah. Living next door to Alice. That's the name of the song. Good song. Yeah. Like. Yeah. And Easter in the. Nuria, saludos, who was here? ¿Quién se desconectó aquí? Tania. What? No, Vicky. What? What? I don't know. What question are you working on? In number 3. The gas station. De la primera. Es que nos regresamos a la primera. Ah, no, está bien, pero si ya terminaron, ok. It's sí, ya okay. Terminamos la. Nos regresamos a la otra realidad. ¿Y en cuál están? De la otra. The fourth. And on Sunday, Mr. and Me stay necessary. At home and works in the garden. Recuérdense que at home es la expresión. The bronze went at home. On holiday to Italy. And number three. Es el cuadrito que dice número part number 11. Four. Number four. Mm-hmm. Part number four. Uh-huh. And number three. Number three. The Browns went on holiday to Italy. Uh-huh. Ah, the Browns went on holiday to Italy. Ah. ¿Quiere esto hablar con es cierto, pasado? Pero ese no. ¿Cuál? No. ¿El qué? Went. ¿O qué? Went. Es el verbo pasado de ir, fueron. Ah, ok. Went. Ah. Sería at Italy. No, ahí está. To bien. Italy. To Italy. To Italy. No, and it's Easter, and then again
of some on the summer. Uh-huh. In the summer. Yeah, it's the Browns when is at Easter. At Easter and the at pen. Y la última es at Easter. Easter. Ajá. In the summer. At Easter in the summer. Okay. In summer. No estaba bien. This 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I got to get just to not living next door to Alice. That's it. Listen. Oh, I don't know where she's living or where she's gonna go. I guess she's got her reason, but just don't want to know. Because for 24 years, I've been living next door to Alice. And after that, he starts to cry, okay? Alice gone, okay? That's it. That's why I told to everybody, you have to listen to music, English music. I mean, because if you want to know some meanings, after that, we are gonna go for our manual, okay? I'm gonna share my screen with our manual. Uh-huh. Jorge was asking me, teacher, do we start the things that we are studying are in the manual? Yes, of course. Creo que me ha pegado el manual. El manual está hecho. Le han diseñado los exámenes. The tests have been designed according to the manual. Y creo que nos hemos apegado porque la mayoría tiene buenas notas, kids. Okay, so here you see how to use on, in, and at. As by example, there is in your manual. And after, let's gonna complete. First question, I work in a band that is a brave woman. On. Yeah. Number two, the factory is located in. Yeah. We see you in training. At training. At training room. Or on. Or in the cafeteria. In the cafeteria or at, because there are specific places at the cafeteria. At places, okay. Exactly. Anna works in a company that is in town. Yeah. In town. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Exactly, Roosevelt Street. Tell him that we are. Ahí creo que se equivocaron. Sí. Le pegaron el espacio, pero ya está. We have at the meeting. Sí. Okay. Pero that's part of our manual. At the meeting. Esto no. What's the meaning of what? Ah, the meeting room. At the meeting room. Oh, my God. The meeting. At the meeting room. Paso lista, the last time. Oh, my God. América García. Present, teacher. Ángel Moreno. Present. Carlos Bolaños. Present. Claudia Contreras. Diana Martínez. Present.
Eloisa Mercado. Present. Fátima Portillo. Present. Flor Turcios. Danira Arevalo. Present. Alexandra Nieto. Alfredo Argueta. Present. Mauricio Majano. Present. Nuria Nerio. Present. Rocío Martínez. Present, teacher. Joana Alvarado. Present, teacher. Salvador Vázquez. Present, teacher. Sara Jiménez. Present, teacher. Sonia Reynado. Present. Good. Vicky Gutiérrez. No, here. Okay, we continue. Wait. Okay. Salteada las preguntas. Rocío. Let me see. Wait, Rocío. Oh my God. I'm not ready. Okay. Rocío, where is the theater? Let me see. The theater. Yeah. The theater is between supermarket and stadium. Good, thank you. Salvador. Where is the post office? Espéreme, teacher, que no lo rodaba ir copiando. ¿Ah? Si gusta que le dé otro, le voy a dar yo. Perfecto. América. Where is the stadium, América? Estadio is... Come on, commit the mistake. Equivoquémonos, aprendamos juntos. Learn together. The stadium is behind the gas station. It's opposite. El problema, sí, o sea, es opposite. Sí, porque está opuesto. El problema es que las gasolineras casi no tienen entrada ni salida. Había una calle, ¿verdad? Exacto. Ajá. That's it. I am ready, sir. Now you're ready. Very well. Okay. Salvador. Uh-huh. Where is the school? This school is next to the museum. Ya se me olvidó cómo se pronuncia. Museum. Okay. The school is next to the museum. The school is next to the museum. Muy bien. Una pregunta a todos. ¿Dónde está esa? ¿Dónde está esa? ¿Verdad que no la hallamos? Porque él contestó. No está, pero sí. Pero así es, se dan cuenta, no solo la paginita, that's okay, no está así como pregunta, pero él contestó que está a la par. La pregunta decía, la escuela está, da, da, da. Pero me llega. ¿Entienden el punto? Yes. Yes. Eloisa, aquí es sálvese quien pueda, ¿ok? No respondió de acuerdo a la paginita, sálvese de acuerdo al mapa, sálvese quien pueda. I like it. Let's do it. Let's do it, let's do it, do it, do it. Eloisa, where is the gas station, Eloisa? The gas station behind the hotel. The hotel. No, pero the school is next to the museum. Sí, ahí está, niños. Ahí no, the school. Sí, en la segunda. Exactly. Pero está la otra también. Okay, that's okay. Pero como yo dije también, puede salvarse sin la paginita, okay? Just let me see something, guys. Let me see something. Oh, my God. So my hotspot. Okay, Jorge.
Ahí. Jorge, where is the post office, Jorge? Post office. Post office. Next to. Is next to qué? A la par de qué? Muy bien, Jorge, pero a la par de qué? Next to the bank. Ah, perfecto. Si me dice a la par de, me puedo imaginar que está a la par de no sé qué. Y un palo de mango, maybe. Yeah. Ok, Sara. De un chucher. No sé, ¿qué le dice el maestro Pierce? Yes, teacher. Ok, Sara. Where is the café? American café es opposite the hotel. It's opposite the hotel. Very good. Joanna. Where is the supermarket, Joanna? The supermarket is next to the theater. It's next to the theater. Next to the theater. Good. Very good. Fatima. Yes, teacher. Where is the firehouse? Okay, let me see. The firehouse. You have to see the map. Is... There is nothing there. The firehouse is opposite to the police. Yeah, it's opposite to the police. Very good. Okay. Mauricio. Hi. Oh, man. Where is the theater? The Twitter is between the supermarket and the stadium. Okay. Mr. Moreno, ya le pregunté, ¿no, verdad? No. Okay. Where is the hotel? Hotel. Uh-huh. The hotel. The hotel in front of gas station. Is in front of the gas station. Okay, vamos a dejarlo así. Yeah. No es behind, atrás. No, porque la gas station está atrás del hotel. Pero el hotel está in front of, podríamos decir. No está así como que justo enfrente de, pero es lo más cercano. O sea, porque la gas station está behind. Pero como dije, a veces la gasolinera, a veces, no todas las veces, dependiendo, pero sí. Aunque está también opposite con la otro. Oh, my God. ¿Ah? Opposite of coffee. ¿Cómo? Ah, the hotel también es opposite de café. De café. Opposite de café. Yeah. It's Spanglish. It's Spanglish. Diana. Yes. Where is the cinema? The cinema next to farmers. Pharmacy. Drugstore, yeah. Carlos, where is the pharmacy? The pharmacy is next to cinema. Piece of cake, come on. Opposite. Está bueno, no, it's okay, Carlos. It's okay, opposite the cafe.
Yeah. Okay, where is Sonia? Where is the hospital? The hospital is behind the museum. Behind the museum. Yeah, behind the museum. The hospital is behind the museum. Okay, good. Nuria? Hello. Where is the firehouse? And the opposite police? The firehouse is opposite the police, yes. Yanira? Yes, teacher. Yes, I'm here. Yanira, where is the supermarket? Supermarket next to the theater. The theater, good. Okay, guys, we have finished our class. You have to do the exercise number 16. There is about prepositions. I know that you have get good grades, please. Si alguien no ha terminado los ejercicios anteriores, termínelos, pero ya ahorita vamos en el ejercicio, así como cuando cumplimos nuestro dulce 16, sweet 16, ¿ok? Now we are in exercise number 16. Please do your exercise. We are almost on the down of this course. Estamos casi en la bajada de este curso. Ya solo van quedando 4 jornadas, niños. 4 journeys. Wednesday, Tuesday, Friday. Thursday, Friday, and Monday again. And we have finished this module, this course, and I appreciate. So after that, see you tomorrow. Sleep very well. Have a nice night. Please, before you go to your bed, do your exercise. Please don't let to the end. No lo deje al final, okay? Okay, teacher. After that, after all, that's all, folks. Eso es todo, amigos. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Bye. Happy to see you. Bye. Good night. Good night. Joanna. Ya casi me salía yo también. No, come on, Joanna, come on. Ajá, Joanna. ¿Alguna duda, Joanna? Me va a decir, no, no tengo, teacher, solo terminemos. No, esa clase casi no la entendí mucho. ¿A cuál? Pero a esa clase de hoy. De verdad. Ajá. Bueno, usted es que me pregunta eso, y yo con gusto le comparto otra vez la pantalla. Joanna. Es que eso del on, el on, in, out, no sé, no sé en qué momento es correcto utilizarlo. Vaya. Aquí le comparto, mire. Preposition of place. Generalmente para lugares, que está, mire, at college, at home, at reception, at school, at boarding, at the cinema. Generalmente más para lugares. O sea, como le digo, lugares, y es para cuando voy en carro, estoy en el cielo, es en sky, o en el, que en la torre, o en el edificio, en una rotonda, y ya estás en newspaper, in the garden, ok, y on es para on the way, on the radio, on the page, on a bicycle, on a chip, on a horse. ¿Cómo los puedo distinguir generalmente? On siempre va a ser medio general, at es más específico e in es más general. Por otro lado, Joanna decía también que aquí está, mire, in es casi siempre dentro de, on es sobre y at es como que estoy en el lugar. Eso sería, Joanna. On es sobre. Sí, pero no es solo on es sobre, porque si se entiende como sobre, se puede confundir. Lo que pasa es que no va a entender así como que específicamente dónde lo puedo usar. La mayoría de las expresiones me las tengo que aprender más de memoria. La mayoría. Algunas están como en la pirámide que le di en la página, en donde usted ve que, por ejemplo, si es el nombre de la calle, por ejemplo, y la calle solo pongo on. Pero si ya es el nombre de la calle,
y más una dirección específica, ya pongo at. Por ejemplo, usted está, digamos, you work in a church. Usted trabaja en una iglesia. Where is it located? ¿Dónde está localizada? Deme el nombre de la calle. Sobre la carretera Panamericana. Ah, ok. Vaya. Ahí dice on Pan American Highway. O sea, ahí dice on. Porque está diciendo sobre la carretera Panamericana. ¿Tiene algún número de lote o algo? ¿Número qué? Kilómetro 35. Solo así. Vaya. Ahí ya como está diciendo, kilómetro 35, allá más o menos, pero sigue siendo sobre la carretera Panamericana. No hay, digamos, un lote número o algo. Pero pongámosle que hubiera un lote, digamos, lote número 40, por ejemplo. Entonces, ahí ya usa at. O sea, si usted dice, está sobre la Panamericana, on Pan American Highway, sobre la carretera Panamericana. Pero si usted ya dice, en la carretera Panamericana número 40, at Pan American Highway number 40. Ahí ya le diferencio cuando uso on y cuando uso at. ¿Y cómo usaría ahí incojutepeque? Y luego están los otros, a los que le dije que le tomara captura. On es sobre, in es dentro, over es sobre, pero a veces cuando yo tengo algo sobre mí, por ejemplo, usted tiene su techo sobre usted, pero su techo no la está tocando. Su techo está sobre usted, pero no la está tocando. Si la estuviera tocando, sería on. ¿Ok? Porque la está tocando, es sobre. Over es sobre, pero cuando algo no me está tocando a mí. Luego, in front of, que es enfrente, behind, que es detrás, between, que es en medio de, around, que es alrededor de, through, es a través de, next to, es a la par, near, es cerca, far, es lejos, from to, es cuando yo uso, por ejemplo, yo voy desde mi casa hasta mi trabajo. I go from my home to my work. ¿Ok? That from es desde y to es hasta para el caso. ¿Ok? Down es bajo, up es arriba y among es en medio, por ejemplo, pero en medio de muchas personas. Por ejemplo, cuando usted está en la iglesia, you are among, usted está en medio, por ejemplo, de todos los hermanos, pongámosle así. You are among all the Christians, ¿ok? Está en medio de todos los hermanos. Pero si usted, por ejemplo, solo está en medio de dos, o you say between. ¿Questions, Johanna? No, sí, ya me quedo un poquito más claro. Ok. So, do you have any other question? No, de las otras sí he entendido. Esa era la que no había entendido mucho. Ah, ok. So, you work for Asamblea de Dios. Sí. Good. Very good. Who's the pastor there? Pastor general is Lisandro Bojorquez. Then you are Josué in Cojute. El de Cojutepeque es Pedro Medina. I mean, but you are then Josué. You are Iglesia Josué in Cojutepeque. Yes. Where is it located really? You say kilometer what? Kilometer what? 35. ¿Está después de la entrada a Cojute o antes? Después, lo que pasa es que no entra a Cojutepeque, sino que sigue sobre la autopista. Oh, my way. I work for Asamblea de Dios also. Sí. No, I mean, I work for Asamblea de Dios, solo que como los liceos cristianos. Trabajo en un liceo cristiano. Pero como somos Asamblea de Dios, todo está registrado en nombre de las Asambleas de Dios. Que Asamblea de Dios es como el representante legal de todo. Exactly. So then I work for las Asambleas de Dios also. I work in a school.
So, do you have any other question? No. Tiene dos minutos, gástelos, please. Before you go to your bell. Pero le voy a preguntar de otra que tenga por aquí. Eso, that's the point. De cuando hemos estado viendo al principio, cuando nosotros hacemos una conversación, teacher, por ejemplo, uno inicia, hello, good morning, how are you? Entonces, el what do you do? Siempre es ¿qué haces? ¿Qué haces? What do you do es ¿qué haces? Ajá. Digamos, es como, como expliqué al principio, yo soy un maestro, I'm a teacher, I'm a pastor, por ejemplo, podría decirle un pastor, yo soy un pastor, I'm a pastor. Ajá. Ok. O aún si le preguntan a usted, what do you do? I am a secretary. O I am an assistant, I don't know. What do you do? Assistant administrative assistant. Yeah. Y el do you? Es una pregunta directa. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿tiene hermanos? Do you have brothers? Si le pregunto a usted, ¿tiene hermanas? Do you have sister? Si yo le pregunto, ¿do you go to the church? ¿Baja a la iglesia? Si yo le pregunto, ¿estudia inglés? Do you study English? Ese es el do you. Siempre es para preguntas. Siempre. No, yes. Pues solamente eso, teacher. Does that? Sí, porque ahí todo lo demás sí le he entendido. Okay, very good. So then if you don't have any question, you can go to your bed, but before you have to do your exercise, okay? Remember, you have to do your exercise. Sí. After that, go to your bed because I saw you afflicted. Teacher, y yo me tengo que quedar. Yes, you have to. Yes, you have to, okay? Lo siento. Don't worry. Según yo estaba soñando ayer. It was not a dream. It was the reality, okay? Well, have a nice night. Take a rest. I mean, sleep very well. And see you tomorrow. Okay. Good night, teacher. Thank you. Good night. Okay.